la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. La última dictadura militar duró 2.818 días, tanto tiempo que pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron cuatro presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por seis. La inflación acumulada entre el 76 y el 83 fue de un 517.000%. Tú. Cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Qué es ser abuela? Muy lindo. Lástima que en estas circunstancias me hubiera gustado ser abuela, abuela común, no abuela de Plaza de Mayo. 490 niños nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. El Monumental y el centro de torturas de la ESMA había apenas 1.000 metros. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron 1.5 millones de libros en un baldío de Sarandí. Eso sí que era festejar. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de esa guerra, se suicidaron unos 350 excombatientes. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Estamos porque el río está sonando. Y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren.